y espero que hayan pasado bien con sus familias. Yo, bueno, tenía pendientes de hacer un video de todas las cosas que he comprado y todas las cosas que me regalaron en Navidad y eso. Así que vamos a empezar. Bueno, primero que quería hablar sobre mi Ipsy de noviembre, que me llegó en diciembre, entonces tengo que hacer el review tarde, pero aquí más o menos voy a hablar un rapidito de ella. Llevo en esta cosmetiquera super nice que tiene escarcha. Aquí también está metida mi Birchbox porque yo estoy suscrita a dos beauty boxes, que una es la Birchbox y la otra es la Ipsy. Entonces cada mes me llegan dos boxes de productos. Ok, esto me llegó en la Ipsy, creo que es un delineador grueso, como un chocolate metálico. Esto lo fui a usar en antes y no me gustó mucho. Es como, no sé, es como una sombra en crema, en verdad no es como un delineador. Y lo otro fue este delineador, que es el que tengo puesto ahorita mismo. Es de la marca Starlux y me gusta el color, pero es demasiado cremoso. Entonces realmente no lo puedo usar como un delineador normal. Ni siquiera te puedo hacer como la punta al final. Es súper difícil porque se corre demasiado rápido. Esto es como más bien como para hacer un smokey eye o algo así que necesita correrse, entonces es más fácil. También me trajeron un... Esto es de la Birchbox, creo. Una crema. La Birchbox trae como más cremas y productos de ese tipo, más que maquillaje en sí. A veces trae uno que otro producto, pero no es como el target de ellos. Esto es una crema para manos. No soy mucho de usar esto tampoco, pero huele súper súper rico, así que probablemente la pruebe. Y lo otro también, esta sí vino en el Ipsy, que es un lip paint, dice aquí. Esto me recuerda mucho a los lipsticks de Obsessive Compulsive Cosmetics, que vienen en este mismo empaque. En verdad creo que se copiaron porque todo es igualito. Y no sé, me gusta usar un poquitito de esto. Estas cosas funcionan mejor en photoshoots, pero en la vida real no funciona porque el color es demasiado, demasiado intenso. Esto sí me gustó bastante, que me trajeron un jabón para la ducha en el Birchbox. Ellos mandan bastante de esta marca, Via Bombshell. Hay unas cosas buenas y otras que no me gustan mucho. Esto es un eye base, es para usarlo de base de sombras y es como un chocolate metálico. Esta sí me gustó, esta la usé para Navidad. Ahí pueden ver que sin querer le metí la uña. Pero es súper linda, esta sí vale la pena. Y me llegaron también estas muestras de lipsticks. El crema es una base y los otros dos son unos colores que son Maraschino Cherry y Magnolia. Así que eso los estaré probando pronto, ¿saben? Sí, probar los cosméticos marca Essence, que hace rato que venía escuchando buenas cosas de ellos y nada más me había atrevido a comprar un delineador y entonces decidí comprar más cositas de la línea y las, como tenían testers en el mismo mueble, pude probar varias cosas y la verdad es que es una muy muy buena marca para el precio. Son súper baratos los cosméticos, con $20 te puedes comprar un pocotón de cosas y son súper buenos porque la calidad de la pigmentación del maquillaje es súper buena. Entonces las cosas que me están gustando ahora mismo son este blush que se llama Blush Up. Y entonces es como un color naranja y rosado, están como difuminados. Y la verdad es que la pigmentación es súper buena. Tengo que, de hecho, limpiar un poquito la brocha antes de usarlo porque el color es bien, bien fuerte. Y lo otro fue un highlighter que se llama So Glow, que este es cream to powder. Y entonces lo puedo usar con el dedo o con alguna brocha. Y entonces lo usas en la cima de las mejillas. Y esto también me gustó súper lindo. Ah, se me había quedado por fuera esto. Es otro highlighter que este me vino en mi Ipsy Box. Y esto es lo máximo porque es un highlighter de la marca Temptu, que es una marca súper, súper pro de cosméticos. Y además son los que hacen varios de los cosméticos para los airbrushes. O sea, son maquillajes súper, súper de buena calidad. Ah, de esta línea también encontré este gel transparente, que es para peinar las pestañas y también las cejas. Yo lo uso más bien para las cejas, para peinar todos los pelitos esos que quedan por ahí sueltos y hacer que se queden fijos. Ah, ok. Y entonces de delineadores, yo había usado uno que era un eyeliner pen de ellos, pero no era waterproof, entonces se corría súper facilito. Pero entonces utilicé este, que es el waterproof, que no sabía que lo tenían y resultó ser lo máximo. Súper bueno, y esto le sirve a las personas que tienen problemas haciendo la punta al final de delineado. Esto ayuda bastante. Y el otro, que es un delineador líquido, también waterproof,
súper bueno, me gustó, lo usé el otro día y en verdad me quedé dormida con el maquillaje puesto, cosa que no se debe hacer, pero me pasó. Y cuando me levanté tenía el maquillaje intacto, como si nada hubiera pasado, o sea que esta cosa es muy buena por el precio que son, dizque $5 o algo así. Súper barato y buenísimo. Me emocionó un poquito comprando cosméticos de Essence porque la verdad es que la línea me parece muy buena. Y entonces lo otro que encontré fue esto para perfilarse las cejas. Y entonces lo compré en chocolate oscuro y en un chocolate claro porque son los colores que no tengo. Ya yo tenía negro y gris. Y entonces acá atrás te trae unas plantillas. Esto fue sorpresa porque no lo sabía. Trae unas plantillas para que te puedas marcar las cejas. Eso me pareció súper cool. Generalmente estas cosas que vienen con los moldes y todo eso cuestan de $15 para arriba. Y esto costó menos de $10. Súper buena esta marca por el precio. Lo otro, mis productos favoritos ahorita mismo de esta línea son los lip liners porque son bien cremosos y los colores están muy lindos. Entonces mi favorito ahorita mismo se llama Honey Berry y es el que tengo puesto. Entonces yo lo que hago con esto es que realmente me relleno todo el labio y encima entonces me pongo un lip gloss porque son tan cremosos que los puedo usar con lipsticks. Y eso me gusta bastante. Así hace que dure bastante el maquillaje. Y entonces bueno, me compré también un labial para probar. Este se llama Wear Berries. Y el color es bastante bonito. Es un poco más suave. De hecho, los delineadores me parecía que estaban un poco más, que tenía un poco más de pigmentación, más que el labial. Y ya por último, de esta línea, compré dos lip glosses. Y compré estos lip glosses porque me recuerdan mucho a los lip gloss de MAC, que cuestan como $20 cada uno. Y estas cosas costaron que $6 menos, creo que menos. Y en verdad son bien lindos. También tengo puesto este. Y entonces sí te hace efecto como escarchado. Había más opciones y la verdad me gustaría probarlas. Así que la próxima vez que tenga un chance y encuentre un mueble repleto, porque esa es la otra, los muebles de Essence acaban con los muebles de Essence. Casi nunca hay, casi nunca está lleno el mueble. Lo que es bueno para compañía, pero no bueno para personas como yo que queremos probar las cosas que hay. Y ya de último quedaba esto que se me estaba olvidando, que son los Shimmer Pearls de la línea Cookies and Cream. Este producto casi ni se encuentra, es lo primero que se llevan, yo creo, porque de toda esa colección de Cookies and Cream casi no queda nada en el mueble. Que son unas perlitas de colores que son brillantes y entonces funcionan para hacer como un highlight en el rostro, en las mejillas, en la nariz. Y entonces son súper lindas, son como bien estilo Lolita estas cosas. Me gusta bastante esta colección. Y ya de último, entonces también encontré unas pestañas de la marca Absolute New York que me parecieron bonitas. Ahí todavía tienen el precio. Me costaron que $4. Pero me parecen bonitas y quiero hacer algo. Quiero pegarlas a unas piedras. Voy a ver qué me Bueno, y invento. ahora con lo que son los regalos de Navidad, tengo esto que me lo dio a mi amigo secreto de mi grupo de amigos, que es una vaca súper cute y tiene un bigote. Para los que me conocen saben que yo amo las vacas, pero las vacas dálmatas que son estas. Las otras me gustan, pero estas son desde chiquita. Son como una adicción. Son súper lindas y además quiero un bigote. Quiero hacerlo como un top hat para que sea así, like a sir. Y bueno, entonces, otro de mis regalitos. Uno de los mejores, en verdad. Es esta Tali. Es una pop figurine de Mass Effect. Y en verdad, Tali es mi personaje favorito. Así que desde el primer juego, la amo, la amo, la amo, la amo. Yo creo que cualquiera que ha jugado Mass Effect se puede identificar con este sentimiento. Y entonces, de la línea esta de Mass Effect, tengo a Garrus y tengo a Tali. En verdad, son mis dos personajes favoritos. Y si hubiera una femship sería genial, pero todavía no la han sacado. No sé si la vayan a sacar porque hay un normal, un Shepard normal, pero no sé por qué no han sacado a femship. Es injusto. Y otro regalito que me dieron, este amiibo de Samus. Super cute. Gracias, Coco. Está súper adorable. Acabamos de comprar un Wii U para la casa, así que pronto estaré usando esto. Esa es la primera consola familiar, así que estamos emocionados. Así que otra cosa que no voy a faltar en los regalos de mi novio es esto. Es el perfume este de Paco Rabanne que se llama Black Excess.
Y entonces me regaló esto, que es un pack que viene con una crema y el perfume es súper rico. Yo creo que realmente le gusta cómo huele este perfume porque siempre me lo regala. Y bueno, a mí me encanta también, así que súper cool. Y la caja está a otro nivel de pretty. La del año pasado era negra y ahí la tengo guardada todavía porque son súper lindas y no las quiero botar. Lo otro que terminé comprando y regalándome para Navidad, esto fue de mí para mí. Son unas pinturas para Airbrush de la marca Tentu que ya tenía que reemplazar las mías. Y entonces aquí tengo todo lo que son foundations, todo lo que son los adjusters y los colores y todo lo que son los blush y shimmers. Entonces, estas son pinturas para Airbrush específicamente. Esta marca es súper, súper buena, como ya mencioné anteriormente. A mí me encanta y hace rato que quería comprarme estos packs, pero estaba esperando que los pusieran en promo. Así que como hicieron una promo de Black Friday, aproveché y compré todo lo que necesitaba. Así que próximamente van a ver todos los trabajos que voy a estar, los que voy a estar utilizando esto. Quiero hacer varias cosas. Bueno, y ya de último tengo el regalo de Navidad de mí para mí, el más grande. Que este fue comprado en Black Friday y en verdad fue una súper oferta que salió. Y estoy súper feliz de que la haya esperado tanto porque los precios acá son súper caros para esta máquina. Que básicamente es una máquina para hacerle las terminaciones a lo que son las piezas de ropa. Y entonces es una máquina súper profesional porque te deja esos acabados como si hubieras comprado la pieza en vez de tener que hacerla tú manualmente, ya sea con puntas de zigzag o con unas bastas ahí chuecas. Así que esto te hace todo el trabajo ese tedioso de la terminación de la pieza y con un acabado súper profesional. Entonces es de marca Brother. Y entonces esta máquina aquí en Panamá lastimosamente la estaban vendiendo en 300 y $400 y yo en Black Friday la compré como por 70. Y el shipping fue casi nada, así que la verdad terminé pagando ciento y pico casi por una máquina que acá me la venden dizque al doble o al triple del precio. Entonces me parece que fue lo mejor, así que por ahí me verán cosiendo más cosas. Esto en verdad lo compré principalmente para mis cosplays, así que para tener más cosas y poder sacar cosas más rápido el próximo año. ¡Wow! Así que ya espero. Y bueno, ya para finalizar, entonces tenía lo que es esta peluca, que se preguntarán por qué la estoy usando, nada la quiero usar. Y además le doy puntos a la persona que adivine para qué cosplay esta peluca. La compré ahorita en noviembre también para Black Friday. Así que por eso la estoy usando y me encanta. Y es un personaje que hace rato que quiero hacer y finalmente ya compré la peluca y ya lo voy a hacer el próximo año. Y lo otro es mi t-shirt, no sé si lo puedan ver, que lo compré en T-Fury y es de Maléfica. Yes, Team Maléfica Forever. Maléfica creo que es mi villana favorita, así que por eso decidí comprar este suéter. Y además también quiero volver a hacer cosplay de ella próximamente y hacer el tutorial que lo debo de maquillaje. Así que probablemente vean tutoriales míos próximamente que no van a ser para maquillajes normales, sino como cosas más drásticas, porque me parece que lo normal ya está como overdone y ya como que mucha gente se acaba las mismas cosas, entonces quiero hacer algo diferente y bueno, ya me verán y espero que les gusten las cosas que voy a hacer. Bueno, entonces me podrían dar sus comentarios y dejarme saber qué les gustaría ver en los próximos videos para tener más sugerencias y más opciones de las cosas que puedo hacer. Así que espero en los próximos videos que vienen saliendo ahora. Espero poder sacar algo para año nuevo, pero si no, entonces nos vemos el próximo año. Así que chao.